dic Rafael Forner Ferrà i vic aquí a Lluera Essencial uns 30 i pico d'anys. El problema és que entre Dret i l'Ajuntament no es posen d'acord. Si l'Ajuntament ja hagués tingut dos anys d'aigua, sempre. La Qualia hagués pogut donar aigua, però no, no va voler donar anys d'aigua. Per què? Perquè les canonades porten 30 i 40 i pico d'anys ja són velles, després tampoc s'ha fet manteniment, i llavors doncs, això és vell. I va posar una sèrie de problemes i llavors l'Ajuntament doncs, pues, què va fer? Que té por d'agafar aigua, d'agafar l'aigua de nostra. Però ara sembla que, que les, la via que hi ha ara sigui bastant factible. Sembla que es donarà aigua ara, per fin, l'Ajuntament. Però això ve fa molts anys enrere i amb això estem lluitant des del 87, 88, 85, 86. Eh, L'aigua Eh, li van dir al, al regidor de que o fessin, ens donaven l'aigua al regidor o no donaven l'autorització a lloguer residencial per fer obres. Llavors van donar, quan van donar, van legalitzar la gràcies a les passions que vam fer, llavors vam fer una junta de conservació i vam estar lluitant, portem lluitant, doncs pues, imagina't tu, de 80 i pico, fins ara 30 anys portem lluitant amb això, el tema de l'aigua. Ara mateix el eh, responsable sobre, eh, amb tota seguretat és l'Ajuntament, perquè és d'ofici que l'Ajuntament ens doni aigua. És un dret que té tot el ciutadà que el municipi doni aigua en el ciutadà. Però lloret us aigua? Ara sí, ens dona aigua perquè no té el... dret Madaral no té aigua per donar-nos-la. Per això vam fer vam fer, fer el, el travessament aquest. Mesures? Bueno, la mesura és que ens en donen aigua quan fa falta, ens donen aigua a l'Ajuntament. Sí, però ja estem farts de fer denúncies, no van, no van per res. Cap, perquè eh, Segueix, el rem madral segueix donant -nos aigua, nosaltres paguem, a la, paguem a la, a el rem madral quan hem que estar pagant ja l'aigua a l'Ajuntament, perquè encara no ens ha agafat l'Ajuntament. Què s'hauria de fer? pues mira, el que s'hauria de fer és que l'Ajuntament, ja es, una, una vegada per totes, li posés un pell de lo que té que tindre i agafar l'aigua nostra. Para sí, que así, alrededor nuestro, está que también, al municipio, es Doña ¿Me Hola, buenos días. Me llamo Rosa. Hace cinco años que vivo en Llores Residencial. La principal problemática que tenemos es con el agua. Hay muchas más, pero la principal es con el agua que nos la cortan cada verano, durante un mes o dos meses, o incluso 14 días, o 3 o 4 días, en plenas olas de calor. Y nos dejan peladitos de agua, sin agua para nada. Eh, según he comentado yo con los vecinos, porque yo solo llevo cinco años, este, esta problemática lleva desde hace 32, 30, y 30 años, más o menos así. Hay varios responsables. El principal responsable en este caso, por ser quien cobra el servicio, sería Remadral, que es el que está obligado a, da, a donarnos el servicio, puesto que para eso lo cobra. Pero eh, cuando nosotros avisamos al ayuntamiento de que no tenemos agua, el ayuntamiento tarda muchos días, por lo tanto, el otro responsable sería el ayuntamiento porque no, no es efectivo a la hora de, de, de restablecer un servicio que es primordial y es primario, es una necesidad de obligado cumplimiento y tarda muchísimos días en, en dárnoslo de vuelta. Vale. Eh, actualmente la única medida a la que podemos aspirar a tener... Es cuando se avisa al ayuntamiento y nos la y nos restablece el servicio. La problemática que viene con esta medida es que hay vecinos que le tardan tres o cuatro días más en venir, y no solo eso, sino que cuando se avisa al ayuntamiento, el ayuntamiento no hace nada hasta dos o tres días después. Se espera como. No sé, espera a como que remadral del aviso o lo que fuera a través de vía interna y entonces él empieza con, la, con lo que llevamos, por ejemplo, la semana pasada estuvimos más de cuatro días sin agua alguno, otros seis días. Se han hecho muchas denuncias en el, tanto en los mozos como en la policía local. La policía local ha venido, ha echado fotos, ha hablado con los vecinos, eh, se ha preocupado por nosotros, ha hablado con el ayuntamiento, ha vuelto a bajar. El resultado ha sido que nos frustremos más porque no vemos solución por ningún lado. Solo vemos que nos dan explicaciones, explicaciones y muchas palabras bonitas. Según mi punto de vista, lo que se debería de hacer es, aparte de cumplir la sentencia judicial que se hizo en el 2016 de que llore nos recepcione como barrio suyo, se deberían de poner cañerías nuevas. ...y facilitarnos el acceso al agua que, que, que lleva Lloret, o sea, a Cualia... Y, ...y que dejáramos de pertenecer o de depender... ...porque ya no es pertenecer, es depender... ...de que a un señor le dé por darnos agua o no darnos agua según su capricho... ...porque es que somos personas y pasamos sed, pasamos necesidades... ...días sin ducharnos, personas mayores que están solos que no pueden tener agua... ...en fin, la solución sería ponerse mano a la obra y dejar de hablar... ...los vecinos de Lloret Residencial nos sentimos ciudadanos de segunda y de tercera... ...porque aquí, eh, como he dicho antes, pertenecemos a Lloret... ...por lo tanto pagamos impuestos igual que los, todos los lloretenses... ...estamos adscritos tanto, mmm, como, tanto como sanitariamente como a nivel de ayuntamiento... A, a todas las leyes y a todo como es normal de lloret, pero a la hora de lo que es la convivencia, el día a día, eh, nuestras calles están llenas de agujeros, no tenemos luces, cada vez que pasa este problema del agua, esto es un despipote, la policía por aquí nos acerca, nos sentimos como si estuviéramos pues, no sé, en el tercer mundo, pagando como en el primer mundo.